la Asociación Empresarial de las Comarcas de Andorra Serra de Arcos y Bajo Martín también celebraba el pasado viernes la cuarta edición de los Premios Empresa, en la que se premiaron a diversas empresas de nuestra localidad en diferentes categorías: trayectoria empresarial, compromiso con el empleo y emprendedores. Este año también se rindió un homenaje a una empresa de nuestra localidad, con la presencia de representantes políticos locales, comarcales y provinciales, así como representantes sindicales y de empresarios y de las empresas premiadas. El acto dio comienzo con una charla-coloquio sobre el carbón, fuente de energía estratégica, a cargo de la directora general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, doña Marina Sevilla, que en su intervención realizó una defensa de la minería del carbón. Háblanos un poquito qué vas a tratar en esta charla. Bueno, pues yo creo que vamos a tratar un tema que tiene mucho interés en esta comarca, como es el tema del carbón, la situación en la que estamos y si efectivamente estamos ante una fuente estratégica de energía. Yo que soy además de la directora general de Minas y que lo llevo con mucho orgullo, y además también la directora general de Energía, soy de las convencidas de que hay futuro, de que hay vida incluso más allá de las ayudas, y que bueno, que desde luego consideramos que el carbón es una fuente estratégica de energía para nuestro territorio. Tras las diferentes intervenciones, se dio paso a la entrega de los premios a los ganadores de esta cuarta edición, donde se proyectó un vídeo elaborado por la televisión local para dar a conocer la trayectoria de cada empresa premiada en cada una de las categorías. La fábrica de colores inició sus actividades en Andorra, en la avenida San Jorge, número 67, en noviembre de 2005. La actividad que se desarrolla es la venta de juguetes, libros y DVDs. Tras una ampliación de la superficie de venta, llevada a cabo en octubre del 2006, y debido al constante incremento del número de clientes y de las referencias en exposición, se hace necesaria otra ampliación para poder atender correctamente las nuevas necesidades. Debido a ello, se toma la determinación, en verano de 2007, de duplicar las superficies de venta, dividiendo los artículos que se expondrán y venderán en cada una de ellas, como forma de diferenciar tanto el producto como el cliente, tipo y potencial de cada uno de los segmentos de venta de la empresa. La tienda originaria quedará orientada únicamente al ocio y al juguete más comercial. Es en noviembre de 2007 cuando se abre la nueva tienda en el número 110 de la misma calle, dedicado exclusivamente a la cultura y la educación, inundando de libros y material educativo cada una de las estanterías. El desarrollo imparable de las ventas, el incremento constante de clientes y la consolidación de las relaciones con instituciones educativas y culturales de nuestro entorno llevan consigo que de nuevo se haga necesario un replanteamiento estratégico de la empresa. Fruto de esta necesidad, se toma la decisión de dedicar todos los esfuerzos a profundizar y desarrollar nuevos mercados, nuevos clientes en el área de la cultura y la educación, orientando todo el esfuerzo de la organización en dicho aspecto. Consecuencia lógica de esta determinación ha sido, en fechas recientes, el cierre de la juguetería, no sin antes haber dedicado un esfuerzo extraordinario realizado durante 8 meses en evitar su cierre, intentando traspasar el modelo de negocio a algún emprendedor interesado. Fruto del mejor aprovechamiento de los tiempos disponibles es el desarrollo y publicación de su página web, a través de la cual pretenden convertirla en un referente en Internet, tanto en la compra y búsqueda de libros infantiles y juveniles, como en la de materiales para la educación para todas las edades. Con esta página, además, quieren dar soporte a los clientes de otras ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, León, Cádiz o fuera de España, en países como Francia, Suiza, Italia, Australia y Polonia. Se trata de clientes que son, en su mayor parte, educadores, trabajadores españoles en el extranjero y centros de estudios de la lengua española. Es por ello que la página web es multilingüe, se puede usar en varios idiomas: castellano, catalán, francés, inglés e italiano. Bueno, pues hoy os entregaban el premio a cargo de la Asociación Empresarial de Andorra como emprendedores. ¿Cómo surgió la idea de crear esta empresa en Andorra? Esta empresa, bueno, la idea viene motivada por una situación extraña en la que, bueno, veníamos aquí, teníamos otro negocio en Cataluña y decidimos, de una manera, cubrirnos las espaldas
ante una eventual bajada de ventas por la debilidad tecnológica que tenía la empresa que nosotros teníamos, digamos, a la venta de DVD, de la piratería, las bajadas de internet, etcétera, etcétera, decidimos cubrirnos las espaldas y crear un negocio en el que no hubiera esa debilidad tecnológica que teníamos en el anterior. En el año 1996, una rama de la familia Romaní, con tradición centenaria en la industria papelera en la comarca de la Noya, en Cataluña, empezó a trabajar en un proyecto de inversión de una nueva empresa industrial, con el ánimo de la diversificación de las empresas que tenía en aquellos momentos. Se evaluó la posibilidad de invertir o bien en una empresa de papel higiénico o bien en una empresa de cartón ondulado. La primera idea era de instalar la nueva fábrica en la misma zona donde residían y tenían las fábricas de papel, pero debido a las enormes dificultades e impedimentos a las inversiones industriales que por sistema se plantean en Cataluña, decidieron evaluar el realizar la inversión en otra comunidad de España. En el año 1997, el PEAN, a través de la empresa Econet, contacta con ellos y les ofrecen realizar la inversión en Andorra. Posteriormente, incorporan como socios a la familia Mora de Valencia, con empresas en el sector del embalaje, y a la familia Castelló de Mollerussa, con tradición en la industria de alimentación. Después de 4 años de arduo trabajo y ayuda de todas las administraciones locales, autonómicas, sindicatos, asociación empresarial y partidos de la comarca, logran iniciar las obras de construcción de las plantas de Ancosa y de Andopac, con una inversión de 24 millones de euros. En junio del año 2002 inician la actividad con 55 personas. En el año 2006 alcanzan una facturación de cerca de 30 millones. El personal en el año 2006 se acercaba al centenar de personas. Debido a la dificultad en el transporte y para garantizar el servicio a sus clientes, deciden crear la empresa de transportes Red Logística, que en la actualidad dispone de 10 trailers y tiene contratadas a 11 personas. Aunque al principio empezaron fabricando cajas para todos los sectores, ya muy tempranamente fueron especializando su fábrica al sector de la alimentación y más concretamente a la caja de fruta y verdura fresca, en la que actualmente representa el 70% de su facturación. Sus ventas se realizan en todo el territorio español y sur de Francia. En el año 2006, viendo que las cosas iban bien, los socios se animaron y prepararon una segunda inversión, con la idea de completar la primera inversión, donde compraron maquinaria para fabricar los tipos de caja más habituales del mercado, y en esta segunda inversión compraron máquinas más innovadoras, como la máquina de impresión de alta calidad que les permite imprimir fotografías en las cajas. La inversión se realizó a través de la empresa Cartonaje San Macario y se invirtió 20 millones de euros más. En la actualidad facturan cerca de 40 millones de euros, dando empleo entre todas las empresas a cerca de 150 personas, un 95% del Bajo Aragón. Pues en primer lugar, enhorabuena. Queríamos que nos explicase, que nos contase, pues cómo se encuentra. Pues la verdad que muy agradecido y muy alegre, muy orgulloso también, pues por el premio que nos han dado, y bueno, pues a ver si somos capaces de ir manteniendo este empleo, que en estos momentos que es tan difíciles que se nos presentan, pues que seamos capaces de ir manteniendo este empleo, y si podemos, pues incrementarlo, que esto estará un poco más difícil. Sin lugar a dudas, uno de los lugares más emblemáticos de Andorra y que ya son parte de su historia desde que lo fundaran en 1956 Pablo Lorenz y Pilar Ciércoles, es el Kiosco Pablo. El Kiosco Pablo ha sido siempre un referente en Andorra, no solo por su estratégica situación, sino además por la extraordinaria dedicación, atención y confianza que Pablo y Pilar ofrecían a todo el mundo. Abrían a las 5 de la mañana para atender a los más madrugadores, mineros y pastores, o los críos que compraban sus chuches antes de entrar o salir del colegio, sin olvidar, cómo no, a los que querían cambiar las clásicas novelas del oeste de Marcial La Fuente Estefanía. A los lectores de la escasa prensa y las revistas de la época, a los que solicitaban unos cigarrillos sueltos, a los que demandaban las bebidas frescas en verano, gracias a las únicas neveras que había en el pueblo, a los jugadores de loterías y quinielas de fútbol, que por aquel entonces se sellaban a mano,
En definitiva, el kiosco El Pablo era el lugar donde los ciudadanos de Andorra podían encontrar prácticamente cualquier cosa que necesitasen. Desde la ventana abierta, en 1956, por Pablo y Pilar, personas que hoy llamaríamos emprendedores, varias han sido las reformas que ha sufrido el establecimiento para adecuarse a los tiempos actuales y numerosas son las vivencias y anécdotas de este negocio familiar, que a lo largo de todos estos años se ha convertido en un escaparate de Andorra. Tras el fallecimiento de Pablo, son los hijos de este, Pablo y Jesús, junto a su madre, que se había quedado sola al frente del kiosco, quienes deciden hacerse cargo del negocio, y concretamente Pablo y su esposa Chon, quienes con la incorporación de Alicia Blasco llevan en la actualidad el kiosco. Mucho han cambiado los tiempos desde los inicios, se ha tenido que diversificar bastante el negocio, ofreciendo otros productos que demanda la gente, como recargas de móviles, videojuegos, venta de lotería a través de máquinas expendedoras, desarrollo de quinielas con programas informáticos, que Osco Pablo ha sellado importantes premios y un largo etcétera, y siempre atentos a cualquier nuevo producto en el mercado que la gente demandase, pero manteniendo y practicando en todo momento los valores que cada día, desde que se fundó, instauraron Pablo y Pilar: amabilidad, confianza, humanidad y simpatía, para ser mucho más que un simple kiosco. Bueno, pues enhorabuena en primer lugar a los dos por este galardón que os ha otorgado la Asociación Empresarial. ¿Cómo sentís? ¿Cómo os habéis sentido? Pues la verdad que muy un poco nerviosos, ¿no? Por no estamos acostumbrados a esto y al ver las imágenes que habéis montado ahí en la tele local, pues un poco emocionados. ¿Chon? Igual, es que ha sido muy emotivo. Yo cuando he empezado a ver esas imágenes de sus padres, del kiosco, uy, ya se me arrasaban los ojos, yo no hubiese podido decir nada, ¿eh? Pero ha sido muy entrañable, muy bien, me ha gustado mucho. Aparte de que, claro, también que nos hayan dado un premio, pues sí. También te alegras de que la gente pues valore tu trabajo. La Asociación Empresarial de Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín quiere rendir este año 2011 un merecido homenaje a uno de los comercios con más antigüedad de Andorra, Pescadería Lanuza, y más concretamente a Josefina Castel, fallecida este año y que tanta dedicación y esfuerzo dedicó a la empresa. Josefina Castel Sopena nació en 1931 en el pequeño municipio ostense de Abella de Espés, en la comarca de la Ribagorza, en pleno Pirineo, casada con Vicente Lanuza, otro ostense de Almudévar. Como era frecuente en la época el matrimonio, decide emigrar en busca de trabajo y mejores oportunidades. Llegan a Andorra en 1957 para hacerse en principio cargo de la carnicería del Economato de la Calvo Sotelo. Cuando llegan a Andorra se encuentran con la sorpresa de que la carnicería ya la lleva otra persona, por lo que les ofrecen llevar la pescadería, a lo que Vicenta Lanuza respondió que no, ya que no tenía ni idea de pescado, que él solo había probado la sardina. A pesar de ello, tanto le insistieron que al final acabó aceptando, echando sus raíces en Andorra. Tuvo 5 hijos, todos ellos muy orgullosos de ser andorranos, siendo Araceli Lanuza, la hija, la que ha continuado con la tradición familiar y el negocio que en su día iniciaron sus padres, regentando en la actualidad varias pescaderías y estando al frente de algunas de ellas. Bueno, pues Araceli, enhorabuena por este premio que os daban la Asociación Empresarial. Ya te hemos visto pues muy emocionada cuando subías a recoger el premio, ¿no? Sí, sí, me he emocionado mucho al ver a mi madre y ver a mis padres. Sí, ha sido muy emocionante. ¿Tú cómo te encuentras siguiendo pues el negocio, ¿no? Que un día empezaban tus padres. Muy bien, porque soy como pez en el agua. Lo he hecho siempre y para mí es genial. Muchas gracias y enhorabuena. Venga, gracias a ti.
a fire burns.